bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este programa y gracias al doctor Edgardo Buscaglia, que nos permite conversar con él en nuestros estudios de la Ciudad de México de CNN. Edgardo, como presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y otras tantas cosas, que bueno, pues estás, Edgardo, en México de nuevo y te agradezco estos minutos para conversar. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Llegas, Edgardo, en un momento en México en donde hay una situación que no veíamos hace muchos años, en donde se combina el horror de conocer detalles de una historia como la de Iguala y los chicos de Ayotzinapa, la desaparición de 43 normalistas, desde luego ha sacudido al país y hay un impacto a nivel internacional. Llegas a este programa cuando se anunció hace algunas horas la detención del expresidente municipal Abarca y de su esposa Pineda. Estamos hablando de dos personas a las que se les adjudica ser partícipes de una estructura criminal y además de ser gobierno municipal en el estado de Guerrero. Hoy miércoles también es un día donde universidades públicas y privadas en toda la República Mexicana decidieron hacer un paro nacional, una expresión fundamentalmente universitaria, estudiantil, con una fuerza importante, marchas en la capital de la República, en algunas partes del país, con este mismo propósito. Hay un momento y una exigencia creciente para que el gobierno mexicano encuentre a los normalistas y lo que eso refleja en un país como México. Llegas, doctor, pues con este panorama, en las vísperas, agrego el dato, de que la élite política anuncie un nuevo pacto contra la impunidad, contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho, entre otras cosas, promovido por partidos políticos y por el presidente de la República. Básicamente, ese es el panorama que tenemos. Edgardo Buscaglia, ¿qué ves hoy en México? Jorge Luis Borges decía que los peronistas no eran ni buenos ni malos, eran incorregibles. Incorregibles. Yo creo que se le aplica mucho a la élite político-empresarial mexicana, el mismo término, son incorregibles. Los pactos de seguridad son delineados por los pueblos, son delineados por la sociedad civil, son delineados por el clamor popular. Los términos del pacto que este presidente, otro incorregible, quiere ahora anunciar mediáticamente para poder mejorar la imagen ante sus inversores internacionales, que de paso te digo, lo están ablandando con muchas críticas desde el exterior para que los precios de los activos que vaya después a vender hacia el exterior... ¡Ah, qué terrible cosa dices! No. Sí. Es una técnica empresarial muy común, además. ¿La crítica a Peña Nieto exterior es para eso? Están muy preocupados por eso. O sea, hay una crítica desde el exterior hacia aquí, en donde medios de difusión como El País, en donde el grupo Prisa, como tú sabes, tiene inversiones muy importantes en México, se distinguía por lo ausente que estaba de toda esta tragedia, de todo este tsunami de sangre que viene aconteciendo en México desde hace años y años y años. Tú y yo venimos hablando de esto desde el 2006. No solo lo predije, que ustedes iban a vivir textualmente en este programa en el 2008, te dije que iban a vivir niveles de violencia que no habían visto desde la Revolución Mexicana. A mí, periodistas del país me decían públicamente, ¿por qué criticas tanto a México? La cosa no está tan mal. Sí, no está tan mal en Polanco. Entonces, existía un poco esa resistencia a reconocer. Pero ahora sí los ves criticando, ves a personas como Jorge Castañeda repitiendo lo que yo decía en el año 2010. Es algo muy interesante. A mí me entretiene mucho escuchar a esta gente porque te das cuenta que los intereses que tienen ellos en mente son intereses económicos en el fondo, que no necesariamente son ilegales, pueden ser muy legales. Nadie está acusando de delito a esta gente. El tema es que México es la joya de la corona para muchas empresas oligopólicas importantísimas en el sector de telecomunicaciones, financiero, bancario, y por lo tanto esta crítica aguda contra el régimen mexicano me da la sensación que corresponde mucho con la típica estrategia empresarial, que antes de venir a negociar los términos de la compra-venta de un activo, normalmente te gusta ablandar a tus... ¡Qué terrible lo que dices! Es algo que los empresarios hacen muy comúnmente. En todo caso, lo importante es volver un poco al tema esencial que está viviendo México, que es el siguiente. México se está enfrentando a un punto de inflexión en donde es posible que a partir de estas movilizaciones sociales, si se
concentran en propuestas agudas como un rayo láser que reformen las instituciones. Y estas movilizaciones sociales imponen una agenda de cambio que realmente simbolice un pacto de seguridad que venga desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como quiere Peña Nieto, es posible que le podamos cambiar la estructura al Estado mexicano como para que ustedes puedan rescatar a su Estado. El Estado, no hay que confundir gobierno y Estado, el gobierno es mafioso, el Estado está débil. Entonces, el rescate de ese Estado por parte de una movilización social se tiene que basar en propuestas concretas. Una propuesta concreta, por ejemplo, sería limpiar las listas de precandidatos a las elecciones primarias, como yo digo en la medida número uno de mi libro Vacíos de Poder, en donde las listas no sean establecidas, no sean determinadas por los caciques de los partidos, como bueno, sucede hoy. El caso Abarca es un botón de muestra, es una muestra exacta. Entonces, en la medida que la ley electoral la reformen y se abran la elaboración de listas a las elecciones primarias, al voto popular, al voto abierto, con muchos sistemas, ahí vas a tener menores probabilidades de que Abarcas, porque hay muchos Abarcas hoy en día a lo largo y ancho de este país, formen parte de las listas. Este señor quería ser alfil, que, usando terminología de ajedrez, el año que viene siendo diputado federal. Hoy era un peón, pero alrededor del peón hay muchos alfiles y hay mucha gente que todavía tenemos que identificar. Yo me imagino que la PGR me va a tomar el consejo y va a mapear patrimonialmente y va a mapear políticamente al señor Abarca y a su fauna política de Guerrero y va a determinar quiénes eran los que lo estaban apoyando para que sea diputado federal el año que viene. Me gustaría saber quién iba a financiar esas campañas, me gustaría saber todas las preguntas que deben responder los fiscales. No soy yo, a mí no me pagan como fiscal en México. Yo simplemente les estoy dando un checklist, una guía para que hagan su trabajo. Y si yo no veo en dos o tres meses que surgen preguntas sobre quién es el mapa patrimonial, quiénes son los que componen el mapeo patrimonial político del señor Abarca, porque el señor Abarca era solo un peón político, y no empiezo a ver a los alfiles, a las torres, y empiezo a ver a todos los miembros empresarios que lo financiaron, ahí a mí me gustaría ver a esa movilización social rodeando a la PGR y exigiendo respuestas. Así se hizo en Colombia. La sociedad civil no es la que va a limpiar al Estado. La sociedad civil no está compuesta por jueces. No. Operativamente tienen que ser jueces, fiscales. Pero sin el catalizador de la sociedad civil haciendo preguntas concretas, proponiendo mecanismos operativos concretos de limpieza, no vas a salir de esta pesadilla. La corrupción, a ver, la delincuencia organizada mexicana es una delincuencia organizada de Estado. La delincuencia organizada de México. Tú dices, por lo pronto, que esto que se ha gestado en la sociedad mexicana, que se observa en las calles, en los reclamos, en las movilizaciones, en los paros nacionales, muy marcadamente entre los jóvenes de México, los universitarios, los estudiantes. Dices, punto de inflexión puede ser si hay propuestas concretas y específicas que instrumente el propio Estado mexicano. Las 26 medidas que yo propongo en el último capítulo del libro Vacíos de Poder, son medidas que además están contenidas en convenciones de las Naciones Unidas que México ratificó. Es una obligación, no son medidas de Buscaglia nada más. Yo las operativizo y las hago propias a México. Ahora, esas medidas son muy costosas para la élite político-empresarial corrupta que invade el Estado de este país. ¿Costosas no por dinero, sino? Costosas políticamente, le quitan discrecionalidad. Si a un cacique, ya sea del PRD, del PAN o del PRI, le quitas la discrecionalidad de colocar a los Abarcas en sus listas para las elecciones primarias, es muy costoso políticamente que le saques ese poder. Normalmente esas 26 medidas no se implementan bajo condiciones normales de temperatura y presión. Tienen que haber tres condiciones. Una crisis como la que ya está viviendo México, que anunciamos contigo hace 8 años, una crisis de delitos de lesa humanidad que ya se vuelven frecuentes, junto a una presión internacional, que no me importan las motivaciones de la presión, que la sigan ejerciendo, y una presión de abajo hacia arriba de la sociedad civil, pero con propuestas operativas. Yo ya te di una propuesta, yo no puedo venir a México a decirle a la sociedad civil qué tienen que proponer, pero yo le sugeriría que entre las 26 acciones que yo propongo en el libro, que la tengan en cuenta, porque esas propuestas hay que imponérselas al gobierno de Peña Nieto y a los gobiernos de los estados,
a través de un pacto de seguridad en serio que surja de una sociedad civil donde esa movilización social no esté liderada por personas que lo primero que hagan es, ah, no, déjenme la agenda a mí que yo la negocio con Gobernación, como sucedió con Javier Sicilia antes, lamentablemente. Yo a Javier le tengo una gran admiración y lo estimo enormemente, pero lamentablemente la negociación con la Secretaría de Gobernación y con el gobierno de Calderón fue demasiado prematura. Hay que ir ya con una agenda legitimada de afuera, con la sociedad de tu lado, ya acordada con la sociedad, con el movimiento, y imponérsela a los estados que están carcomidos por corrupción política. Fue lo que hizo Gandhi. Gandhi fue con una agenda al Imperio Británico y se le impuso cuando millones lo seguían. Lo que hacía King, lo que hizo Mandela. Mandela no negociaba su pacto de seguridad o cómo iba a llegar al poder con el régimen racista sudafricano. Él fue y le impuso una agenda de puntos al régimen racista. Y se quedó en la cárcel hasta que el régimen racista no estaba dispuesto a considerar la implementación. Entonces, este es el momento ideal para hacer esto. Tenemos la presión internacional en ciernes, tenemos una presión social todavía difusa sin propuestas, que hay que tratar de traducirlas en medidas operativas, limpiar las listas. Es esencial. Todo el país está lleno de listas de candidatos primarios a las elecciones primarias, llenas de abarcas. En 2015 tenemos elecciones, ahí está gran prueba de fuego. Hay que limpiarlas. Con todo gusto. En 2015 hay una renovación de casi el mapa político mexicano. Y si sigues manteniendo la elaboración de listas, elecciones primarias, a través de dos o tres caciques ligados a Madero o a Zambrano o a quien sea, no importa el partido, vas a tener mayores probabilidades de que las listas estén contaminadas por personeros de la delincuencia organizada. Ellos colocan a su gente en las listas de elecciones primarias sin mucho dinero, no cuesta tanto. Realmente es muy fácil penetrar el sistema electoral mexicano. Ya lo dijimos en una entrevista hace más de 2 años. Este es el momento para que la sociedad civil exija reforma a la ley electoral, para que exija que los políticos que han cometido abusos de su poder discrecional, que sean denunciados por la sociedad civil y que se rodeen a los congresos pacíficamente, sin violencia, sin quemar palacios, y que la sociedad civil no se mueva de ahí hasta que no se le quite el fuero a los legisladores y no se los mande a un procesamiento penal. Eso es la sociedad civil italiana en los 90, eso es la sociedad civil. Ahora, los conservadores, que forma parte de toda esta gente que le ha ido muy bien bajo el régimen corrupto actual, dicen que eres un incendiario. Que soy incendiario, ¿y no? Te dicen que son maniqueas las propuestas. Bueno, son incendiarias para los conservadores, para los que le ha ido muy, muy bien bajo este régimen corrupto, oligopólico, político-empresarial, que yo no le llamo empresarial porque son cortesanos del Estado disfrazados de empresarios, sí les fue muy bien. Para ellos son propuestas incendiarias. Para la gente que ha venido sufriendo este sistema mafioso, que están esperando que aparezcan sus hijos, tenés 26.000 desaparecidos como cifra conservadora en este país, eso te está diciendo que las probabilidades de que aparezcan más fosas son muy altas hacia futuro. Para esa gente no son declaraciones incendiarias, son una esperanza que le van a cambiar la estructura al Estado de este país para que comience a generar bienes públicos. El Estado está para generar bienes públicos, para darte acceso a agua, para darte acceso a justicia, para darte acceso a salud, para darte acceso, vayamos a lo básico. Lo básico. Son 58 derechos humanos, 58 bienes públicos que hoy en México brillan por su ausencia en vastas regiones de este país. Y la gente quiere recapturar a su Estado, quiere rescatar a su Estado. La democracia mexicana va a desarrollarse a través de un doloroso proceso en donde las movilizaciones sociales van a tener que imponerles costos a la gente que está en el poder. Pero hasta que no lo hagan con propuestas y que no rodeen los congresos, que son el corazón de la democracia, donde ahí se tienen que tomar las decisiones fundamentales. Otra propuesta que yo siempre le hago a la gente en un país con mucha delincuencia organizada como México es que aprueben una ley nacional de reasignación social de bienes decomisados a grupos criminales ligados a 23 tipos de delitos. Esos bienes, hoy Italia tiene una ley que permite que tú casas, campos, flotillas de transportes las reasignes a redes de sociedad civil que le dan servicios a víctimas de la delincuencia organizada. Cientos de miles de huérfanos en México. Mujeres que han sido víctimas de trata de personas. Lidia Cacho ha hecho un gran trabajo en ese tema. O sea, gente que no ha tenido capacidad
de acceder a infraestructura, de proteger físicamente, patrimonialmente, se va a beneficiar de programas sociales compuestos por un tsunami de infraestructura decomisada. ¿Por qué no se aprueba una ley nacional, no federal, nacional, que permita un decomiso masivo de bien? Ahí vas a tener a la sociedad civil monitoreando los procesos de decomiso. ¿Qué haces con esos decomisos? Porque exactamente, en buena medida aquí se subastan. Se subastan, se hacen, van a parar. Subastas y se, la gente que tiene dinero va y compra. O los ofertas. Funcionarios a los cuales les ofrecen de antemano esas casas para que las compran a bajo precio. Entonces, vas a crear un programa social vastísimo, un tsunami de propiedad, de casas, de carros que van a estar al servicio de los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que hoy son víctimas de la delincuencia organizada. ¿Quién puede estar en contra de esta propuesta? La sociedad civil tiene un rol, necesitas jueces que sentencien el decomiso, necesitas a fiscales. Nadie está diciendo que la sociedad no es una propuesta maniquea ni incendiaria. Ni que la gente... Hasta te diría más, hoy en Italia es conservadora, se aplica. Lo que pasa es que este país, uno a veces tiene que cachetearse uno mismo, porque cuando estás en un país capturado por una psicología de elites que quieren mantener las reglas en el mismo tipo... ¿Y en eso está México? Y en eso está México. ¿Estamos capturados en la psicología de elites? Psicología de elites. Todos, aunque... Los a ver, déjame una pausa y muchos dices... que no pertenecen a la elite. A ver, tú dices, no es que pertenezcas a la elite, sino que estás capturado en una psicología de elite. Sí. En un miércoles como este, intenso, por lo que queremos decir, por los paros universitarios, las movilizaciones, la intensidad que se está viviendo y la exigencia que en México se ha desatado por lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Tú dices, a ver, que estamos, me incluyo, que estamos capturados en una psicología de élite. Yo estuve observando encuestas a ver. Que se han hecho en el Estado de México, donde era gobernador el presidente, y en Sinaloa y en diferentes lugares. Y lo que te llama la atención, que el común denominador es que gran parte de la clase media y de la clase media baja y de las personas que no pertenecen a la élite, porque si uno pertenece a la élite, por definición, querés que las reglas mantengan como están. Pero aún las personas que no pertenecen están diciéndote en las encuestas, el Estado debe hacer, el Estado me debe dar, la élite me debe proveer. No hay, hay una apatía ciudadana en el organizarse y en el proveer u obligar a que el Estado provea esos bienes públicos a los cuales me refería. Se toma como algo normal que los familiares de políticos estén metidos en el negocio del agua, por ejemplo. Como algo normal, cuando el derecho de acceso al agua es un derecho humano. Y nadie cuestiona esa situación. Entonces, eso le cae como anillo al dedo a las élites corruptas que hoy imperan en este país. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención y por eso yo estoy tan entusiasmado y elogio enormemente a los movimientos estudiantiles. Ayer a la noche estuve en Acatlán, orgullosísimo de haber estado en Acatlán. Esos chicos y chicas jóvenes, valientes, que se van a ir a la calle mañana con propuestas, hoy con propuestas claras. Ellos han entendido que necesitan propuestas. Abolir el impuesto a la sal, Gandhi. Una propuesta. No necesitas un libro, un tema que genere un efecto dominó. Abolir el impuesto a la sal. Que genere un efecto dominó hacia futuro. Eso lo entendieron ayer las jóvenes que estaban frente a mí en Acatlán. Y yo estoy convencido que estos movimientos sociales que van a ir surgiendo y que van a tomar como punto focal el movimiento de Iguala, o sea, que es más que un movimiento político social, es una un sacudida. Movimiento espiritual, es una sacudida, se van a aglutinar alrededor de ese movimiento y van a empezar a pegarle al corazón de la delincuencia organizada de Estado que tú tienes acá. O sea, que se está rompiendo esa apatía. Delincuencia, esa psicología de quedó pendiente, perdóname. Delincuencia organizada de Estado. Mira, es muy fuerte una expresión así. Si tú lees el libro de Carlos Flores, que es uno de los tres expertos mexicanos que yo considero honestos e idóneos en temas de seguridad, en temas de biología y de otros temas, hay premios Nobel. Pero en este tema hay tres nada más que no han sido financiados por gobiernos de turno. A saber. Carlos Flores ha sido uno de ellos que ha escrito un libro sobre cómo surgió la delincuencia organizada en Tamaulipas. Un librazo que lo tienen que leer. Con un CD incorporado en documentos. Y ahí tienes toda la vinculación de cómo se fue configurando el Estado en la etapa postrevolucionaria mexicana desde los años 40 a la fecha, llegando a los políticos, a la fauna que tienes hoy acá, y cómo se vinculó esos políticos a la delincuencia organizada operativa. No nos olvidemos que la delincuencia organizada está formada por un directorio.
que está compuesta por políticos y empresarios. Te doy el ejemplo judicializado, que es Alfonso Portillo. El presidente Alfonso Portillo de Guatemala formaba parte de un directorio traficante de drogas y tenías a su otro miembro del directorio, que era el presidente del Banco Hipotecario Nacional de Guatemala. El presidente del país y el presidente del Banco Hipotecario. Ese es el directorio de la delincuencia organizada guatemalteca, por ejemplo, que fue sentenciado. Así que yo puedo hablarte con una sentencia firme y demás. Lo mismo sucede en México. Tenemos que identificar a los Alfonso Portillos mexicanos. Y eso no lo vamos a hacer hasta que no comiences a procesar causas a través de instancias supranacionales, comisiones de la verdad, de sociedad civil, que comiencen a juntar, como en Argentina, Sudáfrica, Camboya y diferentes países, material probatorio, comisiones de la verdad de sociedad civil, y fuercen ese material que salga de las comisiones a través del sistema judicial mexicano. O sea que está lejos de ser una propuesta maniquea, es muy operativa. Uh-huh. Es el Estado y la sociedad civil cooperando de la mano. Ya te di varios. Auditorías sociales de presupuesto, justicia transicional para identificar a los políticos que forman parte del directorio. Y abajo están las células, los gerentes operativos, el Mayo Zambada y toda esta gente les encanta a los políticos que hables del Mayo Zambada o del Chapo Guzmán, pero en realidad tenés que identificar a los Alfonso Portillos México. El día que comenzamos a ver a los Alfonso Portillos de México balconeados por la sociedad civil en masa, rodeando los congresos pacíficamente y exigiendo que esos Alfonso Portillos mexicanos se entregan a la justicia, ese día va a ser el día en que la pesadilla va a comenzar a finalizar. Edgardo Buscaglia, pues se acabó el tiempo, pero nos mantendremos como siempre en comunicación. Has dicho cosas muy fuertes en un momento muy importante para México, y bueno, pues dejamos todo esto que desde muchos puntos de vista México está discutiendo en este momento. Gracias por estar aquí, Edgardo, y nos mantenemos en comunicación. Felicidades, gracias. Gracias, Edgardo, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos. Decenas de miles de personas, entre estudiantes, integrantes de asociaciones civiles, ciudadanos, se unieron hoy a los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, que encabezaron la tercera marcha en la capital para reclamar la falta de resultados de las autoridades. Pese a la captura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, los manifestantes dijeron que esto es un avance, pero que no es suficiente. Rey Rodríguez tiene los detalles. Salieron otra vez a las calles y aunque ya han pasado más de un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes que marcharon este miércoles por las calles de la ciudad coreaban las mismas consignas que gritaban en las primeras marchas. La movilización que encabezaron los padres, familiares y compañeros de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y que había partido en la tarde desde las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos hasta concluir en el Zócalo de la capital, donde los organizadores realizaron un mitin. Esta es la tercera marcha ya de estudiantes de las principales universidades del país y que han salido nuevamente a las calles para solidarizarse con los normalistas de Ayotzinapa y también para exigirle a las autoridades la localización con vida de los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre pasado. Vamos a tratar de conversar con algunos de los estudiantes a ver qué nos dicen en torno a estas exigencias y de lo que ellos piensan de lo que está pasando ahora en este momento. ¿Por qué nos asesinas si somos la esperanza de América Latina? ¿Ustedes qué opinan de lo que está pasando? Bueno, estamos completamente en contra de lo que ocurre con las normales rurales, el gobierno, cómo está tomando decisiones a diestra y siniestras. La marcha ocurre un día después de que fuerzas federales capturaran en la Ciudad de México al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, señalado por las autoridades como los autores intelectuales del ataque y desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas. Pero los manifestantes dicen que no les interesa cuántas personas detengan, lo único que desean es encontrar a los normalistas. La marcha estudiantil de este miércoles se sumaron más de 100 planteles entre universidades públicas y privadas.